Es una antología que reúne en dos tomos a escritores y escritoras, tanto poetas como narradores de cinco provincias: Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa y Norte de Santa Fe, publicado por Editorial Desde la Gente, que es la única editorial en la Argentina con sede en Buenos Aires, dedicada a la antología, antologías de distintas regiones del país. En este caso, me encargaron hace un año y medio ya que pueda compilar lo más reciente de la literatura nordestina, autores vivos. Son 31 autores. Lo interesante también, ahora los voy a nombrar, es que en algunos casos tuve que elegir yo porque así lo han pedido los autores. En otros casos, lo que hice es solicitar a los autores, a las autoras, su cuento o poesía preferida. Y tenemos tres generaciones de escritores. Podríamos decir cuál es el corte temporal. Arranca inmediatamente después de la dictadura con la generación que escribe a través del policial negro lo que había vivido como violencia a la sociedad. Y luego, escritores que trabajan mayoritariamente la literatura neofantástica, la violencia ya no proviene de afuera, sino generalmente del hogar. De vínculos sociales rotos, irrumpen los femicidios, irrumpe el terror al interior del seno familiar. Otra cosa muy destacada es que estamos en lo que se considera el periodo más importante de las letras del nordeste argentino, porque al menos una docena de escritoras y escritores han tenido reconocimiento y premios nacionales e internacionales, así que es un muy buen momento para las letras del nordeste argentino. Yo creo que es una de las satisfacciones que en medio de la tragedia civilizatoria que estamos atravesando nos permite el otro territorio en el que habitamos, el territorio de la virtualidad, porque se transponen fronteras, porque es posible que nos encontremos. Mira, hay una escritora que vive en Córdoba, va a estar conectándose en Córdoba, otra en Santa Fe, Formosa, pero no solamente capital, sino también el interior, lo mismo en Misiones, así que va a haber al menos, estuve contando, 17 lugares de la Argentina y un escritor, Rodrigo Galarza, un gran escritor que vive en Barcelona. De modo tal que fíjate vos cómo vamos a estar desde una plataforma de Facebook, de editorial, desde la gente. Yo después te paso el vínculo para que la audiencia de Canal 9 pueda seguirla, si así lo desea.